Angélica. Angélica. Mamá, naciste la mujer de allá arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, hijita? ¿Qué tienes? Mamá, una señora de allá arriba me está asustando. Ya, mija, ya, calma, tranquila. Calma, hijita, ¿qué tienes? No hay nadie, cálmate. Esta es la historia de Angélica. Cuando ella tenía escasos 10 años y su recámara fue poseída por el espíritu de una mujer. Hoy en día, aún no encuentran razones lógicas que expliquen lo sucedido. Ay, viejo, ¿qué hacemos con la niña? Yo creo que ya no hay que dejarla ver tan tarde televisión. A diario se despierta a medianoche, asustada. Aparte ya cambió su forma de ser. Se ha vuelto muy rara. No te preocupes. Ha de querer llamar la atención. Y lo de su carácter está creciendo. Es parte de la edad. Ándale, duérmete ya. Angélica, mátalos. Mátalos. No, vete, vete. Déjame, déjame. Jamás. Quítate ese crucifijo. ¡Mamá, papá, aquí está la mujer! Los padres, al escuchar los gritos desesperados de Angélica, corrieron hasta su habitación y la encontraron en un rincón, pálida, casi sin aliento, y sosteniendo en sus pequeñas manos el crucifijo que llevaba colgado en su cuello. Hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡La mujer! ¡Me dijo que los matara! Cada noche, el espíritu de la mujer seguía presentándose ante Angélica, quien ya no podía estar sola ningún momento, por lo que los padres acudieron con un sacerdote en busca de ayuda. Señores, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, tengo que ser muy franco. Ese ser es un espíritu maligno, un demonio, y no es la primera vez que me hablan de él. Mejor váyanse de esa casa. ¿Pero por qué, padre? ¿Por qué nuestra hija? En este mundo existen dos fuerzas poderosas, el bien y el mal. Así como existe un Dios que es toda bondad, existen seres malvados también que quieren hacer daño y se valen de pequeños inocentes como su hija. Dejen esa casa cuanto antes. Aquella familia, después de la advertencia de aquel sacerdote, llegó a su casa y comenzaron a empacar. Vamos, mujer. Empaca solo lo necesario. Sí, está bien, está bien. Mientras yo busco los papeles importantes. ¡Angélica! ¡Angélica! ¿La niña? ¿Escuchaste eso? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¡Angélica! ¡Angélica! ¡No me dejen! ¡Ayúdenme! Los padres corrieron a rescatarla. Y antes de entrar al cuarto de su hija, la puerta se azotó de pronto, impidiéndoles el paso. ¡Mamita, por favor, sácame de aquí! El padre de Angélica se abalanzó contra la puerta con tal fuerza que pudo derribarla. En la habitación, los muebles y objetos volaban por todas partes. Los muros temblaban. Y ahí estaba, una mujer vestida de negro, con una expresión diabólica, flotando a mitad de la habitación, con una mirada de furia y terror. ¡No! ¡Es mía! A pesar del terror que invadía el lugar, el papá corrió hasta su hija y salió con ella en brazos. Los tres bajaron las escaleras y corrieron hasta la puerta de salida. Y justo ahí... Donde estén, a donde vayan, les seguiré.
Lo seguiré. Lo seguiré. Lo seguiré. Los padres se armaron de valor, cerraron los ojos y lograron salir de la casa, atravesando el cuerpo de aquel demonio. Tiempo después, la familia de Angélica encontró un nuevo hogar, lejos de ahí, y sus vidas habían ya vuelto a la normalidad. ¡Angélica! ¡Hija! ¡Ya ven a cenar! ¿Es que tanto haces, hija? ¡Ya ven! Estamos esperando, ven acá. ¡Angélica!